a saber si estos grupos más escépticos con la democracia son, por ejemplo, más activos políticamente, ¿verdad? Porque estaríamos a las puertas, digamos, de la conformación o la consolidación de un grupo que podría, eventualmente, ante la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Las dificultades del desempleo, el tema de la crisis económica, la reactivación, que el gobierno no tiene los suficientes recursos, podría, ante esas situaciones, podría entonces justificar acciones que sean antidemocráticas para salir de esta situación, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, lo que sabemos es que este grupo de los ambivalentes, que se les denomina a las personas que son más escépticas con la democracia, no necesariamente están más movilizados políticamente que los otros grupos que son los defensores clásicos, digamos, de la democracia. Esa es una buena noticia, pero podría también este grupo, ¿verdad?, sucumbir ante las tentaciones de los líderes populistas, ¿verdad?, o los ímpetus de estos líderes. Yeah.